inconformes por el rumbo que está tomando el país, los caleños salieron hoy a marchar para sentar su voz de rechazo, descontento e indignación por las políticas y los escándalos que involucran al presidente Petro, así como para apoyar a la fuerza pública por los continuos ataques de los que ha sido víctima en distintas horas del país. Cientos de carteles deambulaban por las calles para mostrar a través de las letras los reclamos y la incertidumbre que tienen los caleños por el presente y futuro de la nación. Las reformas, las alzas en el costo de vida y el incremento en el precio de la gasolina son los descontentos que congregaron a cientos de ciudadanos en el Parque de las Banderas. Yo estoy estudiando en la universidad y yo quiero tener un futuro. Yo quiero poder trabajar y tener un trabajo y tener una pensión. Por eso estoy marchando aquí. Necesitamos un presidente idóneo, un presidente que respete la Constitución, la ley y que haga reformas por Colombia, pero no como las está haciendo él. Necesitamos una mejor Colombia, un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestra juventud, para los estudiantes, para la salud, y todo se está volviendo un caos aquí en Colombia. Está quebrando Ecopetrol. Nos aumentó la gasolina. ¿Dónde está yendo esa plata? Le metieron los dedos a la boca a los pobres ancianos adultos mayores con ese tal cuento de los 500 mil pesos. Bien lo dijo el amigo Carlos Alonso Lucio, usted no es un demócrata. Usted es una persona que se quiere induir como el líder de la izquierda. Piense lo que está haciendo. Escucha al pueblo, el pueblo se manifiesta en las calles. Quienes se movilizaron se reunieron al unífono el mensaje en contra de los supuestos dineros ilícitos que entregaron a la campaña del presidente. Además de rendir un homenaje a los servidores de la patria que perdieron la vida en las últimas semanas por las acciones beligerantes de grupos armados en los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia y Valle. Están asesinando a nuestro soldado y policía miserablemente. Y eso no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. Yo soy miembro de la Fuerza Pública, sargento primero retirado del ejército. Y nunca hemos vivido una vaina tan grave como estamos viendo hoy en día. Aquí estamos todos, no bajaremos la cabeza, no bajaremos la guardia, seguiremos defendiendo nuestro país y nuestra libertad. Nosotros salimos a protestar como jóvenes y como patriotas ante un gobierno que es elegido ilegítimamente, que es demostrado que, dicho por el mismo hijo de él, que entraron dineros sucios a la campaña. Ahora le está dando mucho apoyo a los delincuentes. Y le están pagando de nuestro sueldo a la primera línea. Eso es injusto. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, entre otras ciudades, se reunieron en contra del gobierno, el gabinete y las decisiones que ha tomado en el primer año de mandato. Veteranos, reservistas y jóvenes que se concentraron en puntos centrales de la ciudad con trompetas y banderas de Colombia, concluyendo así con una nueva marcha del que se ha llamado el gobierno del cambio. Informó Alejandra Montoya para Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país.